No, no han elegido su experiencia. Cada experiencia de su vida, cada experiencia de su vida ha sido acerca de qué. Crear mayor y más grandiosa conciencia dentro de sí. Nada de lo que se le dio en el pasado era para ningún otro propósito que le despertara la realidad y la verdad de ti. La verdad de ti mismo, no estarías aquí esta noche. ¿Está bien? ¿Podrías repetirlo otra vez? Nada de lo que has hecho o elegido en tu vida ha sido con algún otro propósito que le despertara la verdad de ti mismo. ¿O no estarías aquí esta noche? ¿Qué tal? Lo hicimos palabra por palabra. Muy bien. Así que tu siguiente punto de vista. Vivir una vida más simple. ¿Qué mierda es esa? Ah, lo sé. Lo supe, incluso cuando lo estaba escribiendo. No hay ninguno de vosotros que desee una vida más simple. La vida más simple es muy fácil. Te mueres. Entonces tienes una vida muy simple. La muerte es simple. Vida. La vida es una abundancia de experiencias. La vida es abundante de todo. La vida es una abundancia de gozo, abundancia de facilidad, abundancia de gloria. Es la realidad y la verdad de ti. Vosotros sois energía ilimitada. Vosotros sois en totalidad todo lo que este mundo está hecho. Y cada vez que eliges ser el dinero, ser conciencia, ser control, ser poder, ser creatividad, cambias este plano físico en un lugar en el que la gente puede realmente vivir con una absoluta conciencia, absoluto gozo y abundancia absoluta. No solo para ti, sino para cada uno de los seres en este planeta que están siendo afectados por las decisiones que tomas, porque eres ellos y ellos son tú. Y conforme aligeres tus propias consideraciones, conforme no pases y le pegues a otros tus consideraciones, crearás un planeta más ligero, una civilización más despierta y consciente. Y eso que deseas, lo que has querido, lo que es el lugar de la paz y el gozo, fructificará. Pero son los creadores de la misma. Estáis en el conocimiento de ello, en el gozo de ello y mantenerlo. Ahora, una vez más, reiteramos que tus herramientas, cuando sientas la energía de los pensamientos acerca del dinero por encima de ti y la sientas empujando para entrar, inviértela y hazla salir desde ti hasta que puedas sentir una vez más el espacio que eres. Y entonces sabrás que no eres tú el que ha creado esa realidad. Recuerda que crear la visión de lo que tendrás al conectarte al poder, a la energía que es, y siendo consciente de que es una realidad que ya está en existencia porque la has pensado, no tienes que controlar cómo llegar allí. Eres control y por lo tanto ocurrirá tan pronto como el universo abundante pueda proporcionártela. Y lo hará. No lo juzgues. Sé y está en gratitud cada día por cada cosa que manifiestas, que actualizas. Cuando consigues un euro, cuando consigues un dólar, sé y está en agradecimiento. Cuando te lleguen $500, cuando te lleguen €500, sé y estate en agradecimiento. Cuando tengas $5.000, sé y estate en agradecimiento. De lo que llamas tus deudas, que son a partir de ahora erogaciones anteriores, no deuda, no le debes nada a la vida, porque no hay ningún pasado, no hay ningún futuro. Hay solamente estos 10 segundos desde donde creas tu vida. Coloca frente a ti el mantra, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Y di, yo soy energía, yo soy conciencia, yo soy control, yo soy creatividad, yo soy dinero. 10 veces por la mañana y 10 veces por la noche. Ponlo en algún lugar donde lo puedas ver y puedas compartirlo con los demás. Yo permito que el abundante universo me provea con una multiplicidad de oportunidades, todas diseñadas para abarcar y apoyar mi crecimiento, mi conciencia y mi expresión gozosa de la vida. Y sélo, porque esa es la verdad de ti. Y así que es suficiente por esta noche. Sé el dinero en todos los aspectos de la vida. Los dejamos en el amor. Buenas noches. Muchas gracias, Reneta, por la gran contribución a esta llamada. De nada, fue un placer. Y gracias a todos, a todas. Y acordaros
Yo soy conciencia, yo soy dinero, yo soy poder, yo soy creatividad. Mm.